Bona nit a tots i a totes. Benvinguts a aquest tercer sopar antimonàrquic que fem un any més. Gràcies a tots els que esteu aquí. Ha estat possible. Nos alegra muchísimo compartir con todos y todas las que estáis aquí desde Ciudadanos por la República este acto que hacemos conjuntamente con el Casal de Cuba de Bárbara. Agradecemos muchísimo vuestra asistencia por hacer posible la continuidad, hoy por tercer año, de este SUPAR republicano. Este acto está dedicado a reflexionar y a debatir sobre el modelo de Estado y las propuestas republicanas para el futuro de Cataluña. Queremos promover una alternativa republicana al modelo de Estado vinculada con la lucha por la transformación social. A pesar de ser ahora mismo una alternativa muy minoritaria y desconocida por los trabajadores y trabajadoras, creemos que es la que representa los intereses objetivos de todos los trabajadores y trabajadoras y los pueblos del Estado. Dicho esto, yo creo que nadie mejor que nuestro invitado, Felipe Aranguren, que él es sociólogo, además amigo conocido por algunos de vosotros por su implicación en la solidaridad con el pueblo revolucionario cubano, él ampliará más la introducción que hemos preparado desde Ciudadanos por la República y que os acabo de leer, ya que bueno, pues Felipe, además de ser sociólogo, es una persona muy implicada en el mundo republicano, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quieras, aquí estamos, todos somos oídos. Te escuchamos, no te oímos, te escuchamos. Muchas gracias. En estos días que corren, con lo de la independencia, yo le leo a todo el mundo el artículo 155 de la Constitución actual, no sé si lo habéis oído, o lo habéis leído, o lo tenéis en mente, pero os lo voy a leer. Yo siempre llevo la Constitución encima, es un desastre. Dice así, el artículo 155 de la Constitución española actual vigente. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución o otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, no el rey, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Por lo tanto, lo que tiene Rajoy en mente es el artículo 155 de la Constitución actual, que sin duda alguna impide la capacidad de una comunidad autónoma para hacer el fraccionamiento de lo que se supone que es el Estado monárquico borbónico que tenemos. Es una lástima, en realidad, porque hace 10 años no se veían banderas republicanas en la calle, en las manifestaciones, y ahora sí, se ven más y cada vez se ven más. Y por el otro lado, no solo eso, sino que con el rollo este de la independencia nos estamos olvidando de que tenemos a los Borbones a huevo, porque están completamente desprestigiados. Es decir, ahora mismo la institución monárquica está más tocada del ala que nunca, y lo único que queda libre es el Felipito, de toda la mierda que hay, es el Felipito, que es el único que parece que está incólume de todo, aunque ya le encontraremos algo, no te preocupes que algo le encontraremos antes o después. Es decir, que tenemos a la monarquía enormemente desprestigiada. La gente joven ya no percibe al rey como el salvador patrio que nos vendieron en el 81, la noche del 23 de febrero. No, la gente joven ve a un tío que vive, que mata elefantes, que vive como un pachá y encima, mira, la hija con el urdangarín, el otro con no sé qué, esto es un desastre de familia. Por lo tanto, una vez más los Borbones indican lo que siempre han sido, una lástima y un lastre enorme para nuestro país. No voy a repetirlo más, pero lo voy a volver a decir. Deberíamos intentar convencer a mucha otra gente del arco parlamentario de que no solamente la República tendría por qué ser una república de los soviets,
porque todo el mundo estamos pensando en una república de izquierda comunista, que la hostia, ¿no? Que no estaría mal, pero seguramente sería muy difícil llegar a esa república. Sí que podríamos, de alguna manera, trabajar el arco parlamentario a la vez que se trabaja la desobediencia civil. Pues esto, por lo tanto, poner un pie en las instituciones y otra en la calle, que sería lo ideal. Yo creo que este sería el objetivo. Sin embargo, yo no estoy pensando en un primer momento en una república de los soviets, sino estaríamos pensando en cómo solucionar los problemas para el país que nos ha tocado y qué marco podría ser el adecuado. Como marco constitucional, una república siempre será superior a una monarquía, porque abre la capacidad democrática de la población mucho más que la monarquía y porque permite tener una trabazón completamente diferente, sobre todo en países que tienen una cierta complejidad plurinacional. Vamos a reírnos un poco, parece como si España fuera el único país que tiene una realidad plurinacional. Si mañana en Cataluña se consiguiera la independencia, lo primero que tendría que hacer Cataluña es pedir la entrada en el mercado común, o en el mercado europeo, o en la Europa. En fin, vaya independencia para acabar en manos del Deutsche Bank, pero bueno. O vaya independencia para acabar en las manos de la OTAN, pero bueno. Pero es que Francia diría que no, porque al día siguiente los corsos dicen yo también, y los bretones dicen yo también, y los normandos dicen yo también, y Alsacia y Lorena no te quiero ni contar. Vamos a ver las dos últimas experiencias que ha habido en Europa. La penúltima experiencia es Bélgica. Los flamencos, partido más bien de derechas, gana las elecciones en Bélgica. ¿Y qué se le ocurre hacer? ¿La independencia de los flamencos? No, porque saben perfectamente que entonces tendrían que ponerse a la cola de la Unión Europea y pedir la entrada, y España sería la primera en negarse. No podría conceder a los flamencos su independencia y no concedérsela a Cataluña, al País Vasco. Por lo tanto, no vamos a comer, dijeron los flamencos, este marrón. Y lo que han hecho ha sido federalizar el país. Ahora mismo, Bélgica es una rara monarquía, una monarquía federal. Claro que allí el rey pinta bastante menos que aquí el rey. Allí el rey no es garante de la unidad del Estado, como aquí. Ni el ejército es garante de la unidad del Estado, como aquí. Por lo tanto, estamos hablando de una experiencia que la tenemos muy cercana, porque aquí apenas ha sido hace un año. Pero también tenemos la experiencia de lo que está pasando en Escocia. Pues esto, Escocia quieren ser independientes, plantean su independencia, pero siempre asociados al Reino Unido, y teniendo en cuenta que el Reino Unido no está dentro de la unidad monetaria del euro, sino que todavía tienen la libra esterlina, ligarán su economía a la economía del Reino Unido. Por lo tanto, es una independencia más formal que económica. Tendrán su propio Senado, su propia historia, su propia Cámara de los Lores o los Comunes o como quieran llamarlo, pero realmente quedarán subsumidos como si estuvieran, digamos, en una Commonwealth un poco más amplia. Por lo tanto, tampoco es que se les haya ocurrido pedir directamente la independencia. El problema independentista que corre hoy por las calles es un problema serio, porque nos está desviando de otras atenciones. Es decir, el problema no es si los catalanes son independientes o no, el problema es si las clases populares en nuestro país van a ser devoradas por los canallas que están devorándonos a todos. Y, por supuesto, a mí me produce un cierto desasosiego ver la imagen del otro día con el MAS, la gente de Esquerra Republicana, los de CiU, los de la CUP, los de Iniciativa, todos detrás de MAS. Y dices, esto es una apuesta de MAS que le va a llevar a ganar las elecciones. Él sabe que en el hipotético caso de que se pudiera ganar la independencia es inviable, y lo sabe perfectamente. Pero la gente no se pregunta cómo se va a financiar al día siguiente la independencia de Cataluña, no se pregunta en qué instituciones va a estar ni no va a estar, y se habla solamente de independencia, con lo cual llevan a la gente detrás. Y es verdad que los ánimos independentistas en Cataluña son importantes. Pero fijaros la pregunta que nos han colocado. Es una pregunta en dos fases. Se supone que la mayoría que diga no a la primera dirá no a la segunda. No habrá ningún tonto que diga no quiero ser Estado, pero que sí quiero ser independiente. No habrá ninguno que diciendo sí a la primera
probablemente dirá que sí a la segunda, pero puede haber gente que digan sí a la primera y digan no a la segunda. ¿Cómo se va a computar todo ello? ¿Cómo va a computarse finalmente el tema de la independencia? Hoy sale Esquerra Republicana diciendo que con un 26% estarían contentos, que con eso se podría asegurar la independencia de Cataluña. Y tú dices, coño, con un 26% sí que lo haces bajito, sí que lo haces bajito. Porque lo lógico sería que me dijeran, hombre, si un 80% de la población, no, no, con un 26, nosotros ya estamos satisfechos. Finalmente, mi problema no es la independencia, mi problema es la Caixa. Y al día siguiente de la independencia en Cataluña, mi problema continúa ahí. La Caixa continúa ahí, el Banco de Santander continúa ahí, el BBVA continúa ahí. Y por lo tanto, tendremos que seguir un trabajo que eso sí es un trabajo de la izquierda a realizar por nosotros. Como veis, me estoy citando mucho la cuestión de la independencia porque está tocando mucho en estos mismos momentos a nuestro país. Cuando todo esto se desactive, lo que quedará será la reivindicación de la República Española. Una reivindicación que no deberíamos nosotros dejar nunca, porque tiene la capacidad de poder funcionar, o tendría la capacidad en una república federal de poder funcionar. Por lo tanto, hay que derogar la Constitución del 78, y ahora me diréis cómo vamos a la derogación de la Constitución del 98, del 78. Habría que derruir por completo la Audiencia Nacional, eliminar la Audiencia Nacional como un sistema legislativo que se dedica a la represión política de los contrarios. Habría que modificar la ley de partidos. Nada de partidos en listas cerradas, gente por circunscripción, con una garantía clara de cómo se financian, etcétera, etcétera. Habría que hacer una separación radical Iglesia-Estado. ¿Qué os voy a decir? Una república tendría que tener las mismas garantías que vienen en esta Constitución, pero aseguradas por ley. Es decir, cobertura social a parados, no desahucios, vivienda social, servicios públicos sociales, educación, sanidad, alimentación y, ¿por qué no?, renta básica. Una renta básica que permitiera a todos los ciudadanos acabar con el asunto. Vamos a profundizar. Detrás de una república que quisiera de verdad ser democrática, tendría que haber la nacionalización de la banca. Nacionalización de la banca, sí. Pero el otro día yo oí a Cañamero, y Cañamero decía, joder, aquí entre los catalanes y los andaluces tenemos siempre dos clichés. Los catalanes sois una panda de avaros, que no nos queréis dar la pasta, y los andaluces somos una panda de vagos, que queremos vivir del dinero que nos dan los catalanes. Pero yo estoy ocupando fincas de señoritos y fincas del ejército y quiero quedarme con la riqueza de mi país. Yo no quiero que los catalanes me deis ni un duro. Podéis quedaros con todo vuestro dinero allá apiñados si queréis mantener vuestro rollo de que sois avaros. Pero yo no quiero que se me confunda con un vago. Yo quiero tener mi propia riqueza y, por lo tanto, intento socializarla. Claro, esta es la dirección. Esta es la dirección. Por lo tanto, que pues una reforma agraria, claro, cómo no, una reforma agraria. Seguimos. ¿Qué necesitaríamos para una república de verdad? Salir de la OTAN, claro, evidentemente. La salida de la OTAN es prioritaria. ¿Por qué la salida de la OTAN es prioritaria? Lo voy a explicar muy sencillo, y esto es economía. En los últimos presupuestos aprobados por el último gobierno de nuestro querido país, se reduce la sanidad, la educación, la investigación, ciencia, pero se aumenta un 22% el presupuesto militar. ¿Y por qué? Pues porque nosotros, aunque no tengamos ningún enemigo, la OTAN sí, y nosotros pertenecemos a la OTAN. Y por lo tanto tenemos que tener los armamentos que la OTAN necesita. Y por lo tanto tenemos que tener 100 tanques Leopard, aunque no los usemos para nada. No vaya a ser que un día haya que usarlos. No nosotros, la OTAN. Yo estoy seguro de que los problemas territoriales de nuestro país, como el que ahora mismo tenemos en Cataluña, se solucionarían dentro de una república federal. Pero no tengo claro que el proceso independentista que se ha iniciado vaya a tener una consecuencia real, y no solo real, sino que no ataca
al gobierno central ni a la monarquía. En realidad, dice, no queremos saber nada, no te queremos quitar, nos vamos. Nosotros nos vamos. ¿A dónde vais? No, que nos vamos. Sí, pero ¿a dónde vais? A Europa. Coño, mismo sitio donde estamos nosotros. ¿Quieres decir? Con la Goldman Sachs, con el Deutsche Bank y con toda la OTAN y todo lo demás. Sí, sí, al mismo sitio. Pero ya no estamos, pues ya no hay caja de intercompensación, pero tendrás otra caja de intercompensación territorial con los de la Comunidad Europea. ¿Vas a tener que poner una moneda nueva? No, no, estaremos en el euro, pero te van a dejar entrar. O sea, todas estas preguntas de cómo se financiaría una independencia en Cataluña no se dan respuestas. Porque la gente no lo pregunta. Está todo el mundo queriendo ser independientes de los malditos castellanos y de los malditos españoles que nos tienen puteados, que es verdad. Pero ojo, a mí me dicen, es que los madrileños, y digo, oye, perdona, que yo nací en Madrid, ¿qué culpa tengo yo de que mi madre estuviera en Madrid? A ver, ahora, si todavía me voy a echar la culpa a mi madre por estar en Madrid. Es el gobierno de Madrid el que tú quieres decir, ¿no? Porque Franco era gallego, Felipe González era andaluz, y Adolfo Suárez era de Ávila, y Aznar de Valladolid, y Rajoy es gallego. O sea que es el gobierno central el que nos tiene puteados. Y es el gobierno central el objetivo. Yo no querría salir corriendo. De alguna manera, si el proceso independentista terminara, y vamos a suponer, que es una suposición que yo no lo tengo en el horizonte de mi análisis, ¿eh? Yo creo que todo esto es una salva al sol para ganar unas elecciones posteriores, un plebiscito y todo lo demás. Yo creo que él más sabe como el primero que es imposible la independencia y menos por la vía que ha tomado. Pero es un órdago. Suponiendo que la independencia fuera probable, yo no querría considerarme de un territorio que me tengo que olvidar de lo que sucede con mi familia andaluza, con mi familia de Madrid, con mi familia vasca, con mi familia gallega, con los restos de pueblos de mi país, de lo que ha sido hasta entonces mi país. Porque lo que identifica a la izquierda es precisamente ese carácter colectivo, ese carácter federativo, ese carácter internacionalista y no nacionalista. Y por lo tanto, yo me tendría que encontrar de pronto en un momento de decir, a ver, tengo un pasaporte español, ahora me ofrecen el catalán, tengo que tirar el español, ¿y qué hago? Ahora soy catalán solo, y ya me olvido, y les dejo ahí con el problema. Bien, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Y nada más, yo daros las gracias por aguantarme la historia, y aquí paz y después gloria. Y adelante. Un placer. Paloma al vuelo, grita, paloma, grita, que la hierba siempre crece cuando el dolor permanece en las heridas del pueblo. Nuestra revolución se ha enfrentado a grandes problemas. Tengo que decir al mundo algo que llevo por dentro. Minero, soy asturiano. Es que te agrada gozar del fresco aire andando. El ejército de Lerno, balarumbala, el ejército de Lerno, balarumbala. Una noche dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Una noche dio paso.